Probando sonido. 1, 2, 3. Hola, soy Gustav, el desarrollador de Tupituf. Gracias por visitar nuestro canal. Un saludo muy especial a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión, a nuestro primer taller en vivo en español. Quiero mandarle un saludo especial a todas las personas que apoyan el proyecto, que nos siguen en redes sociales y que utilizan nuestras aplicaciones. Me gustaría que por favor me avisen si ya me están escuchando. Gracias. Perfecto, perfecto. Para que en el chat. Sorry, Mastrur. The English workshop was yesterday. I will do more content in English the next week. So please stay tuned. And I will announce a new transmission. Today, the workshop is in Spanish. Sorry. Bueno, hola a todos. Como ya lo saben, mi nombre es Gustav y hoy vamos a hacer un pequeño taller de animación para introducir a principiantes con pequeños ejercicios muy sencillos. Entonces, vamos a empezar. Me pidieron el favor especial de que explicara cómo instalar el software. La verdad es que es muy, muy sencillo. Digamos, se instala la aplicación TupiTube App, se encuentra disponible para Android y se puede encontrar en Google Play. Como cuando instalan cualquier otra aplicación, o sea, realmente no hay ciencia. Realmente no hay ciencia en el proceso, simplemente desde su celular o desde su tablet ingresan a Google Play y buscan la app Tupitu y se van a encontrar con esta paginita donde simplemente tienen que dar la opción de instalar. O sea, realmente no hay mucho que decir al respecto. Entonces, simplemente es eso. Una vez esté la app instalada en su celular, van a poder utilizarla y empezar a crear animaciones. Entonces ya saben dónde conseguirla. En Google Play buscan la palabra Tupitube y simplemente comienzan a utilizarla. Bueno, yo aquí ya la tengo instalada y abierta. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es pues empezar nuestro primer proyecto de animación. Me gustaría que por favor en el chat las personas que están siguiendo este tutorial me indiquen si pueden escucharme y si sigo conectado. Muchas gracias. Bueno. Voy a comenzar con el primer ejercicio de animación. Todos los ejercicios que vamos a hacer en esta sesión van a contar con simplemente dos marcos. Entonces, lo que vamos a hacer es un ojo. El primer ejercicio se trata de un ojo parpadeando. Entonces, en el primer marco lo que vamos a dibujar es un ojo abierto. Entonces, es lo que voy a hacer a continuación. Voy a verificar cuál es el grosor de mi línea. 14 está bien para este ejercicio. Y voy a proceder a dibujar un ojo abierto. Puedo dibujarlo tan detallado como yo quiera. En este primer ejercicio voy a hacer algo sencillo. Y a continuación lo que voy a hacer es agregar el segundo marco.
En el segundo marco voy a dibujar el ojo cerrado teniendo en cuenta la línea inferior del ojo que dibujé anteriormente. Es decir, la línea del ojo cerrado voy a tratar en la mayoría de lo posible que se acerque a esta línea de abajo. Bueno, esta funciona bastante bien para la prueba. Y también dibujo las pestañas. Ya teniendo estos marcos, mi animación prácticamente está lista para ser reproducida. Previamente, lo único que tengo que hacer es ir a configuración y asegurarme de que la velocidad de configuración se encuentre en un valor entre 3 y 4. Cuando voy a trabajar con animaciones de solamente dos marcos, estos son los valores que suelen funcionar bastante bien, para que los tengan en cuenta. Un saludo muy especial para Marisol Cañas, la profesora que se acaba de conectar desde la institución educativa Bachillerato Patía. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Como les venía contando, una vez definida la velocidad de la animación entre 3 y 4, ya estoy listo para reproducirla. Entonces, como pueden apreciar, en pocos segundos ya pudimos crear una primera animación. Obviamente, con práctica, uno puede ir haciendo ejercicios mucho más elaborados. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es el mismo ojo, pero esta vez voy a utilizar colores y adicionar algunos detalles para que se vea, pues, mucho más interesante. Entonces, voy a comenzar un nuevo proyecto. Y en esta ocasión me voy a la paleta de colores y voy a escoger como fondo de color, vamos a escoger un rosado. Como fondo de relleno para el ojo voy a escoger el color blanco y como color de borde el negro. Entonces, a continuación voy a volver a dibujar el ojo, pero esta vez va a ser un trazo continuo, para que cuando cierre el color blanco cubra todo el interior. Muy bien. A continuación voy a dibujar las pestañas. Para ello voy a deshabilitar el color de relleno blanco, porque para este efecto no lo necesito. Entonces simplemente voy a dibujar las pestañas. Y a continuación voy a dibujar la pupila y el iris del ojo. Entonces, para este caso vamos a utilizar color de relleno, vamos a utilizar un azul claro. Para el color de borde, un azul oscuro. Y a continuación, pues, a dibujar simplemente la pupila. Entonces vamos a ver cómo nos va. Oh, todavía no he cambiado de herramienta. Entonces vamos a utilizar una elipse. Listo. Creo que aquí me funciona bastante bien. Voy a hacer la iris de color negro. Entonces me voy a ir borde de color, no voy a utilizar, y color de relleno negro, utilizando también la herramienta de círculo. Voy a dibujar la iris del ojo y bueno, ya tengo un ojo bastante mucho más bonito que el primero. Adicional a eso, voy a utilizar la funcionalidad de transparencia para crear unos efectos de brillo dentro del ojo. Para ello no voy a utilizar color de borde, entonces selecciono transparente el color de borde, y para relleno voy a utilizar blanco. Pero el truco está en ir a propiedades de lápiz y en transparencia de relleno vamos a escoger un valor mucho más bajo que el normal para que se genere ese efecto de brillo. Entonces quiero que vean, quiero que noten como adicionando dos pequeños circulitos se crea ese efecto como de brillo muy interesante, característico de los ojos. Bueno, muy bien, ya llevamos el primer marco. Entonces lo que voy a hacer a continuación es pasar al segundo marco y a dibujar el ojo cerrado tal cual como lo dibujé en la versión anterior. Entonces, color de relleno transparente porque no lo necesito, y color de borde va a ser negro. Entonces repito nuevamente la línea de abajo del ojo cerrado. Oh, perdón, tengo que cambiar de herramienta a lápiz.
y vuelvo a dibujar las pestañas como en el ejercicio anterior. Le doy reproducir y ya tengo un ojo mucho más elaborado que el primero. Obviamente, lo ideal es que ustedes practiquen este tipo de ejercicios muchas veces, porque es como en todo, la práctica es lo que les va a facilitar el desarrollo de sus habilidades y van a notar cómo cada nueva animación les va a quedar mejor. Bueno, adicional a esto, ustedes pueden compartir los proyectos que hagan a través de redes sociales. La aplicación, como casi todas las aplicaciones de hoy en día, tiene la opción de compartir. Luego, si ustedes hacen una animación que les gusta y se la quieren mostrar a algún amigo, ustedes la pueden publicar en nuestra red social y la pueden compartir en redes sociales. Entonces simplemente le dan compartir, le colocan un título, le dan enviar y después de enviar les van a aparecer toda la lista de sus redes sociales para que la compartan. Adicionalmente, su animación va a aparecer en nuestro portal tupitup.com. Cuando ustedes vayan a compartir, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden compartir de forma anónima o pueden compartir como usuarios registrados. Entonces, por ejemplo, creo que J Desanimado está en línea en estos momentos. J Desanimado ya es usuario de nuestra red y quiero agradecerle por ser parte de nuestra comunidad. Y él ya ha compartido trabajos. Aquí ya hay animaciones de J Animado. Entonces, asimismo, como él, ustedes pueden ingresar a tupitup.com, registrarse, crear sus propios proyectos y comenzar a compartirlos. Algo adicional muy importante que tiene esta red es que ustedes no solo pueden compartir sus propias animaciones, sino que pueden revisar las animaciones de otros usuarios y no solamente descargar el video de la animación en caso de que lo quieran para alguno de sus propios proyectos, sino que además pueden bajar el código fuente, el archivo fuente de la animación que van a poder abrir desde TupiTube Desk para conocer cómo fue hecha la animación. Hola Jota, veo que me estás saludando. Un abrazo desde Cali, Colombia. Bueno, muy bien. Entonces, quería dejarles claro eso, que aquí hay un recurso que ustedes tienen para que, si lo quieren utilizar, se unan a la red y aprendan mucho de animación. Yo particularmente estoy revisando qué proyectos están subiendo y trato de comentarlos. Si ustedes quieren que yo les haga mentoría a través de la red, solo tienen que decirme y yo con mucho gusto comento sus trabajos, les doy consejos, les doy tips, dependiendo de lo que ustedes quieran. La idea es tratar de ayudarles a mejorar sus habilidades y que cada vez hagan animaciones más interesantes. Bueno, muy bien. Entonces, volvamos al taller. Lo que vamos a hacer a continuación es otro ejercicio de dos marcos. Voy a comenzar un nuevo proyecto. En esta ocasión vamos a hacer un corazón palpitando y esta vez vamos a usar colores de entrada. Entonces, para fondo de color voy a utilizar algo así como un rosado, un violeta, no sé. Para relleno de color voy a utilizar un rojo claro, más o menos, y para el borde de color voy a utilizar un rojo. Adicionalmente, para este ejercicio voy a utilizar un grosor de trazo un poquito más grande, 22 puede ser. Y lo que voy a hacer en el primer marco es dibujar un corazón. Trato de hacerlo centrado y aquí está mi primer corazón. Para el segundo marco voy a hacer el mismo corazón, simplemente que Para el segundo marco voy a hacer el mismo corazón centrado, simplemente que un poco más pequeño. Vamos a ver cómo nos va. Tal vez muy pequeño para mi gusto. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, ahí creo que me puede funcionar. Listo. En el segundo marco acabo de crear un corazón. Le doy reproducir y
ya tenemos la animación de un corazón palpitando. Repito nuevamente, la idea de estos ejercicios, que son tan sencillos, es que sirvan como introducción, porque muchos de ustedes he notado que cuando empiezan a animar quieren hacer una gran producción, una película de una hora al primer instante, y la animación es como cualquier otro tipo de arte o de profesión que requiere años de formación. La analogía que a mí me gusta hacer mucho es con la escritura y la lectura. Ustedes no aprendieron a leer y a escribir el primer día que fueron al colegio, sino que eso tomó varios años. Y ustedes comenzaron haciendo planas. El primer día que ustedes entraron al colegio, a ustedes no los colocaron a escribir un libro el primer día, sino que a ustedes les empezaron a poner a hacer ejercicios, planas, repeticiones, para comenzar a desarrollar sus habilidades para escribir. Así mismo ocurre con la animación. Entonces, el gran objetivo de estos ejercicios es simplemente introductorio para que ustedes vayan conociendo los elementos básicos que se requieren para crear una animación. Bueno, muy bien. Para mejorar un poquito este ejercicio, voy a hacer algo adicional. Voy a colocarle un pequeño brillo al corazón aquí en blanco, algo muy parecido a lo que hice con el ojo. Entonces, vengo a la paleta de colores, borde de color transparente, no lo necesito. Color de relleno, voy a utilizar blanco. Y nuevamente voy a irme a la opción de transparencia para escoger un valor más pequeño. En las herramientas de dibujo escojo la elipse y hago una pequeña elipse aquí. Sale un poquito por acá. Luego me paso al segundo marco y hago exactamente la misma elipse pero un poquito más pequeña. Bueno, un saludo especial a Marcelino Ordóñez, que acaba de ingresar. Un saludo especial a Aaron César. Bueno, y a todos los demás que han estado por ahí saludando. Damos reproducir. Y ahora, con ese pequeño detalle del brillo, pues la animación se ve un poco mejor. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio de animación. En esta ocasión vamos a crear un Pac-Man. Para hacer el Pac-Man, primero voy a escoger, bueno, el Pac-Man creo que lo conocen, ¿no? El videojuego. Vamos a dibujar un pequeño Pac-Man mordiendo. Vamos a escoger los colores. Oh, un saludo especial a The Crazy Gem, que acaba de conectarse. Bueno, que acaba de saludar. Muchas gracias por participar. Bueno. Entonces, vamos a escoger los colores de nuestro siguiente ejercicio. Para el fondo voy a utilizar negro, como en el videojuego. Para el relleno de color voy a escoger algún tipo de amarillo que me interese. Y para el borde voy a escoger blanco. Muy bien. Ya estamos listos para comenzar a dibujar el Pac-Man. Un saludo especial para Vicente Enrique Villalobos, que acaba de ingresar. Un saludo especial para Ana María Paz también. Gracias por unirse. Bueno, muy bien. Lo que voy a hacer a continuación es dibujar el Pac-Man con la boca abierta. Ah, para este ejercicio voy a bajarle un poquito al grueso. Otra vez voy a volver a 14. Y voy a dibujar el Pac-Man con la boca abierta tratando... ¡Ops! Tengo que pasar otra vez a la herramienta de lápiz. Perdón. Entonces vamos a dibujar el Pac-Man con la boca abierta. Ahí más o menos creo que me quedó. Paso al segundo marco. Y en el segundo marco el Pac-Man va a tener la boca cerrada. Como la tiene cerrada, entonces voy a aprovechar y voy a utilizar la herramienta de elipse para simplemente hacer un círculo. Más o menos que quede en el centro y sobre el Pac-Man anterior. Ahora muy bien, voy a regresar al primer marco y voy a dibujar un ojo para el Pac-Man. Entonces voy a abrir la paleta de colores, no voy a escoger relleno, vamos a utilizar relleno, lo que no voy a utilizar es borde. Para el relleno voy a utilizar negro y voy a utilizar precisamente una elipse y voy a dibujar por aquí más o menos el ojito del Pac-Man. Lo que voy a hacer
A continuación es pasar al siguiente marco y dibujar tanto la boca como el ojo del Pac-Man. Entonces primero voy a dibujar el ojo. Entonces voy a dibujarlo más o menos por aquí. El ojo, cuando el Pac-Man termina de morder, se cierra. Entonces lo que voy a hacer es dibujar el ojo cerrado. Oh, tengo que cambiar los colores. Necesito que el borde sea negro y que el color de transparencia, el color de relleno, sea transparente. Bueno, muy bien. Entonces por aquí dibujo el ojo cerrado. Ahora a continuación voy a dibujar la boca. Para la boca sí voy a necesitar el color blanco para el borde. El relleno sigue deshabilitado, muy bien. Y la boca va a estar por aquí, en la mitad, cerrada. Bueno, muy bien, ahí quedó perfecto. Entonces ya terminé el segundo marco, ya puedo reproducir. Y como pueden apreciar, ya tengo un Pac-Man en movimiento, utilizando solamente dos marcos. Bueno, muy bien. Estos eran los tres ejercicios básicos que quería hacer en este taller. Son súper introductorios y precisamente por esa razón son muy sencillos de hacer. Cualquier persona con un celular y un dedo va a estar en capacidad de crear este tipo de ejercicios, que espero que ustedes los practiquen mucho y también que me los dejen ver, que los publiquen en nuestra plataforma tupitup.com, porque me encanta ver lo que hace la gente con la herramienta, me encanta ver sus ejercicios, me encanta comentarlos. Entonces pues súper bienvenidos a publicar. Bueno, muy bien. Ya hemos terminado el taller. Voy a revisar el chat para ver si tienen algunas preguntas adicionales y con eso damos por terminada la actividad de hoy. Yo no sabía, pero la conexión mientras uno hace transmisiones en vivo, sucede de una forma extraña. Es decir, yo hablo, pero ustedes realmente me escuchan como 20 segundos después. Entonces es muy curioso porque, bueno, me toca esperar un poco a ver que a ustedes les llegue la señal para conocer qué tal les pareció el taller. Adicionalmente, me gustaría decirles que voy a tratar de hacer muchos más talleres de este tipo en vivo desde el canal, para que estén muy pendientes y para que se suscriban, y espero pues que se hayan divertido. Bueno, Aaron César pregunta, ¿se pueden crear animaciones profesionales? Te respondo, el objetivo del proyecto es sobre todo ser una herramienta introductoria para animadores. Entonces nuestra ambición en realidad no busca que se creen grandes producciones con la herramienta. Sin embargo, también debo decir que hay amigos que son animadores profesionales que les gusta utilizar Tupitup Desk para crear pequeñas escenas y las hacen con todo el profesionalismo del mundo. Entonces, aunque no es nuestro objetivo, también debo decir que hay animadores profesionales que les gusta utilizar Tupitup para crear partes de sus proyectos utilizando nuestras herramientas. Entonces, pues, podría utilizarse, sí. Podría utilizarse, sí, pero no es el objetivo principal del proyecto. Creo que ya estamos llegando al final de la transmisión. Estén pendientes de los... Bueno, pregunta la señorita Wu. ¿Cuánto llevas en la animación? Bueno, yo como desarrollador de software comencé a trabajar con animación desde 2010 y a partir de ahí comencé a hacer pequeños ejercicios. Yo no soy un animador profesional, yo soy desarrollador de software, pero
en ese proceso de trabajar creando las herramientas he aprendido mucho y creo que ya tengo un nivel suficiente para introducir a otras personas, digamos, a un nivel básico de animación. No soy un animador profesional, pero afortunadamente tengo el acompañamiento de muchos amigos animadores que me ayudan y me orientan bastante en la realización de los ejercicios. ¿Se pueden crear animaciones con esta app desde un celular? Pregunta Royce Pereira. Por supuesto que sí. La versión de la aplicación que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos es la versión para tablets, pero tú puedes instalarlo en un celular. Si tienes Android, puedes utilizar TupiTube. Y por supuesto que sí, la interfaz es muy muy parecida. De hecho, creo que en la... creo que en el canal de YouTube tenemos algún ejemplo. Sí, creo que hay un ejemplo. En el canal de YouTube, si buscas este contenido, TupiTube Platform Experience, aquí vas a poder encontrar un ejemplo de cómo se ve y cómo funciona TupiTube en un celular. Aquí está. Bueno, voy a dejar el enlace a este video en la descripción por si están interesados. Bueno, aquí ya empiezo a cortar transmisión. Muchas gracias por participar y espero verlos la próxima semana en nuestro siguiente taller, donde trabajaremos algún otro tipo de ejercicio de animación. Me despido con mi frase habitual: ¡sigan animando! Y nos vemos en el próximo video.